¿Cuáles son las etapas de la madurez del ser humano? Toda persona que nace debería pasar por diferentes etapas de desarrollo físico, emocional y espiritual. Se considera que alguien es poseedor de un nivel de madurez apropiado cuando su espíritu, su alma y su cuerpo tienen la misma edad. Es decir, si estamos hablando de una mujer que ha llegado a la edad física de 45 años, también su alma y su espíritu han avanzado y alcanzado ese mismo nivel. Si este fuera el caso, diríamos que esta es una persona plena y madura, de acuerdo al punto en el camino de la vida por donde va. Pero si por el contrario no es así el caso, diríamos que es una persona fragmentada o inmadura, seguramente 45 años de edad física, pero se comporta como una niña de 5 años. Su cuerpo creció, pero su alma y su espíritu no. En nuestro libro llamado Madurez, explicamos ampliamente las diferentes etapas, los requisitos para superar cada una y alcanzar la siguiente, también las razones por las cuales nos quedamos estancados o atrasados en una parte del camino, cómo salir de allí y desatrasarnos. Queremos presentarte un corto resumen de este tema. El proceso de madurez del ser humano puede dividirse en 5 etapas. La primera es etapa de bebé. Esta etapa va de los 0 a los 3 años de edad. La necesidad fundamental de este tiempo de la vida para todo ser humano es recibir amor y cuidado incondicional. El bebé necesita ser celebrado simplemente por existir y ser atendido amorosamente sin tener que hacer nada al respecto. El bebé debe aprender a recibir. Si por cualquier razón el bebé no recibe amor y cuidado incondicional, va a pasar el resto de la vida buscando esto que le fue negado. Llegará a ser un adulto físicamente, pero será un adulto bebé, un ser altamente egoísta, demandante, llevado por impulsos, incapacitado para comunicarse, no aprendió a recibir, por lo tanto no sabe dar. Su único objetivo es buscar llenar el vacío inmenso que tiene y va a pasar por encima de quien tenga que pasar con tal de intentar llenarlo. Segunda etapa es la etapa de niño. Esta etapa va desde los 4 hasta los 12 años de edad. En el proceso de desarrollo emocional, para poder pasar de una etapa a otra, hay que cumplir con los requisitos, las necesidades y las tareas de la etapa anterior. Es decir, para que un bebé pueda pasar a esta siguiente etapa de niño, debió haber recibido amor y cuidado incondicional. En esta etapa de niño hay nuevas necesidades, nuevas tareas por aprender y nuevos retos a alcanzar. Algunos de ellos son que el niño debe aprender a pedir lo que necesita, debe aprender a hacer cosas difíciles y debe aprender a cuidar de sí mismo. Tercera etapa. Etapa de adulto. Esta etapa comienza a los 13 años y termina cuando nace el primer hijo. En este tiempo, el ser humano debe aprender ya no solo a cuidar de sí mismo, sino de alguien más. El adulto joven en formación aprende algo muy importante y maravilloso llamado mutualidad. Busca lo que es justo para él y para alguien más. En este tiempo son fundamentales las amistades y una vez conquistado el reto de la mutualidad, este joven estará listo para el matrimonio. La cuarta etapa es la etapa de padre. Esta etapa se inicia a partir del momento que nace el primer hijo y termina cuando el hijo menor se convierte en un adulto. En esta temporada de la vida, los adultos que ahora son padres, que aprendieron a cuidarse a sí mismos, aprendieron mutualidad, ahora están listos para entregarle a otro ser humano lo que ya se están dando mutuamente. En esta etapa se aprende a dar y en esta etapa se aprende a dar sin recibir nada a cambio y se construye un hogar. Quinta etapa, etapa de anciano. Esta etapa va desde que el último hijo se hace adulto hasta la muerte. Un anciano es un padre que ha criado a sus hijos hasta convertirlos en adultos y que ahora está listo para ser padre a otros fuera de su familia inmediata, personas que están necesitando de esta paternidad. Hay muchos viejos, pero muy pocos ancianos. Nuestra sociedad está plagada de adultos bebés, adultos niños, ancianos bebés, ancianos niños.
muchas personas adultas mayores en edad física, pero que quedaron estancados emocionalmente en su temprana infancia. ¿Hay manera de desatrasarnos? Sí, definitivamente sí. Es importante identificar dónde nos quedamos estancados y comenzar a desatrasarnos, completando las tareas que quedaron inconclusas en las etapas anteriores. ¿Por qué nos estancamos? Es muy importante aclarar que existen tres razones fundamentales que impiden nuestro proceso de madurez: los traumas, el crecimiento mal dirigido y el pecado. Necesitamos orar y pedirle al Señor que nos muestre el panorama de toda nuestra historia, entender qué pasó con nosotros, dónde y por qué nos quedamos atrapados en ciertas etapas. Esto es una puerta a la sanidad interior. Es un proceso que tomará tiempo, pero que ciertamente lo podemos vivir con la ayuda de Dios. Y nunca olvides que hay esperanza.